queridos amigos pues otra vez aquí estamos este en esta ocasión vamos a intentar acometer crimen y castigo de nuestro querido Fyodor Mijailovich Dostoyevsky verdad este voy a empezar con una frasecita eh, hermosa que encontré de Jorge Luis Borges y dice así como el descubrimiento del amor, como el descubrimiento del mar, del mar, el descubrimiento de Dostoyevsky marca un día memorable de nuestras vidas. Borges. Y este fue exactamente mi caso y muy probablemente el caso de muchos de ustedes que ese día lo recuerdan y es memorable. En mi caso es memorable. Y en mi caso inicia casualmente y antes de acometer la novela en sí, voy a hablar un poquito de, de mi caso personal, de mi historia íntima. Cuando muy jovencito me encontré con la serie de la BBC de Londres de Crimen y Castigo. Hay muchísimas versiones de la BBC, muchísimas películas suecas, rusas, francesas, eh, norteamericanas e inglesas y de muchos países con versiones de Crimen y Castigo. Pero yo vi. La de 1979 de la BBC, no recuerdo el director ni los actores, pero me causó una viva impresión, un, una huella, yo tendría, no sé, 16 años quizás, 17 años, ¿no? 16 años y, y me causó una viva impresión, me marcó indeleblemente y inmediatamente dije, yo tengo que leer esta novela. Y entonces fue cuando busqué y encontré Crimen y Castigo. No sé a los 16, 17 años de edad. Este, eh, presupongo que una de las razones por la que muchos de ustedes están acá eh, este día, o la mayoría de ustedes están acá, es porque también se toparon con crimen y castigo, si no con crimen, supongo que con crimen y castigo, pero si no con la otra gran novela, bueno, de las novelas pequeñas de Dostoyevsky, El Jugador que como veremos es coetánea a Crimen y Castigo, es exactamente del mismo año, lo cual también marca una proeza, una proeza literaria y artística, en mi caso, en mi opinión, solo comparable con la proeza de Beethoven. Y es decir, ¿a qué me refiero? Beethoven, como saben, compuso la, la quinta y la sexta sinfonía en el mismo año. La termina la quinta y justo antes de terminar la quinta empieza la sexta. Y yo me pregunto, ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible que alguien pueda hacer dos sinfonías al mismo tiempo? Bueno, ¿cómo se puede hacer una? Una. ¿Cómo se puede hacer un movimiento? Bueno, ya no digamos dos sinfonías al mismo tiempo. Bueno, hay genios, hay personalidades, hay, yo no sé cómo llamarles, se me hace que la palabra genio es poca cosa. Pero bueno, el caso de Dostoyevsky es muy similar, lo vamos a ver, lo vamos a analizar. Este, justamente a la mitad de Crimen y Castigo, se pone a escribir El Jugador, que es una novela breve, pero también es una novela brillante. Entonces, son novelas coetáneas Y estamos hablando de los años 1865 y mil, eh, el, inicio, el inicio, ¿verdad? Realmente el trabajo más fuerte es en 1866 y empieza a publicarse en los primeros meses de 1867. Es decir, 100 años antes de que yo naciera, porque yo soy de 1967. Pero bueno, ya dije mi edad y aprovecho a sí mismo para hacer un poquito de publicidad, pero más que publicidad es compartir con ustedes algo que eh, les comento. Hace unos años tuve la oportunidad de publicar este, este libro de ensayos que le puse el título juguetón de El ensayo del arte y que me publicó la Universidad de La Cruzana. Lo comento porque aquí hay un capitulito muy juguetón que se llama Las 50 mejores novelas a mis 50 años de vida. Bueno, es un ensayito muy personal donde simplemente se me ocurrió la idea de compartir con, con la gente cuáles eran esas 50 novelas que yo me llevaría a la isla desierta y, y, y bueno, si me hubiera, me, tendría, me tuviera que quedar el resto de mi vida en esa isla desierta. Y no tuve ninguna duda. No tuve ninguna duda, nunca le he tenido desde que cayó en mis manos Crimen y Castigo, a los, les digo, después de ver la, la película de la BBC, la serie, la miniserie, tendría, no sé si 16 o 17 años, y desde, entonces, desde ese entonces ha sido indeleble la marca, y esa novela es Crimen y Castigo. Entonces, en las 50 novelas a los 50 años de mi vida, aparece como número uno, este Crimen y Castigo, pero bueno... Eh, Dicho, dicha esta publicidad, este, les empiezo a contar, antes de entrar en materia, eh, cómo Joseph Frank, el gran biógrafo de Dostoyevsky, esta voluminosa biografía de cinco tomos, a la que ya me he referido, este, cómo es que en ese volumen número cuatro, el volumen número cuatro, lo denomina los años milagrosos. Pero ¿por qué se llaman los años milagrosos? Porque dice, dice justamente Joseph Frank, que en esos seis o siete años, entre 1865 y 1871, se escriben tres de las más grandes novelas de la historia universal. Y esas tres de las más grandes novelas las escribe nada menos que Dostoyevsky. Y estamos hablando de, número uno, Crimen y Castigo, inmediatamente después El Idiota, de la que ya hablaremos, y número tres Los Endemoniados, o los demonios, o los posesos, pero normalmente es los demonios, que publica en 1871. Esas son una de las varias grandes obras maestras, se habla de cuatro o cinco obras maestras, pero publica tres en el periodo de siete años. Joseph Frank los denomina los años milagrosos, y por supuesto que son milagrosos, porque hay que decir, frente a todas las adversidades, porque esto era incomparable y no tenía parangón este Dostoyevsky, frente a todas las penurias, las adversidades, porque verdad que la vida se cebó con él de una manera trágica, eh, hace frente creando estas novelas. Y junto con esas tres grandes novelas, dos pequeñas obras maestras, una El Jugador y El Eterno Marido, que a mí me gusta mucho. Entonces, digamos, no es poca cosa para seis años, siete años de trabajo, de trabajos forzados, ¿verdad? Y en una situación económica y en una situación también física, porque ya hemos hablado del problema de la, de la epilepsis que lo aquejaba, y hacer mención que en 1864, un año antes, bueno, un año antes de cuando arranca esta, este periodo, se muere su primera esposa, María Dimitrievna y se muere su queridísimo hermano, que era su hermano mayor, eh, Mijael. Entonces, eh, su hermano mayor, él, ya recordamos que Dostoyevsky era el segundo de, de seis de la familia, y, pero él le tenía adoración a su hermano mayor. Entonces, paréntesis, Dostoyevsky se echa a cargo, se echa encima el eh, mantener, porque así le promete a su hermano al morir, a su viuda y a los hijos de, 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 de su hermano. ¿Verdad? Y pues Dostoyevsky era muy leal a sus compromisos realmente y a eso se dedicó muchos años, al grado de que la viuda de su hermano y los hijos se dedicaron a aprovecharse de él de manera verdaderamente infame en algunos casos. Y encima de mantener a esta familia también tenía que mantener a Pavel, el hijo de María Dimitrievna, que no era su hijo, lo había adoptado, pero bueno, finalmente el niño también era medio aprovechadito, el adolescente aprovechado, que nomás buscaba sacarle dinero a Dostoyevsky. Entonces, Deudas por acá, eh, acreedores encima de él. Bueno, finalmente consigue después de aquella pequeña novelita que se llama Las notas del subsuelo o también se llama Memorias del Subterráneo o Apuntes del Subsuelo, tiene muchos títulos en español, publicada también en el 64. Entonces es cuando en el 65 va a cometer crimen y castigo. Entonces... Voy a empezar con una frasecita de uno de los libros de notas de Dostoevsky, que es realmente eh, muy hermosa esta, esta frasecita y que tiene que ver con lo que nos incumbe el día de hoy. Y dice, lo único que hay en el mundo es la compasión espontánea. En cuanto a la justicia, esta es cuestión secundaria. Y esto es muy importante porque es la compasión la que va a transminar y va a atravesar todo crimen y castigo de principio a fin. Y este, este valor o sentimiento de la compasión surge en Dostoyevsky eh, los años de prisión en Siberia, eh, de los que ya hemos hecho mención. Dijimos que son en realidad 10 eh, años, pero no todos son en la prisión de trabajos forzados. De esos 10 años en Siberia, en Omsk, son cuatro los que va a pasar en trabajos terribles eh, rodeado de la gente realmente de la peor calaña ya hablamos antes eh, del libro de la casa de los muertos memoria de la casa de los muertos verdad no confundir con apuntes del subsuelo son libros completamente diferentes en esa en ese memorias de la casa de los muertos como ya habíamos dicho que en realidad es una novela pero son memorias pero es una novela en todo caso eh, aparecen ya personajes que van a aparecer posteriormente en, 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 este, en Crimen y Castigo. Y esto es interesante. Por ejemplo, el personaje de Svidrigailov, que ustedes recordarán, el, el malvado Svidrigailov que anda tras eh, los huesitos de Dunia, la hermana de Raskolnikov. ¿Se acordarán ese personaje que luego va a reaparecer transfigurado en Robotsín, en el, en el idiota en Robotsín, que es ese tipo... Perversos, son uno de los personajes perversos de Dostoyevsky, ¿verdad? Este, hay eh, en, la, en, en la, la Casa de los Muertos la mención de un tal noble o aristócrata, Aristóf. Ese Aristóf va a pasar a ser Spidrigailov, para quien tenga fresca crimen y castigo. Entonces, que sí, reminiscencias de la época de, de Siberia. Eh, en crimen y castigo. Estamos hablando de 10 años, 12 años después. Y luego, por ejemplo, también la historia de un preso que él conoció personalmente, Ilinsky. Ilinsky va a pasar a ser Nikolai. Nikolai es el pintor. ¿Se acuerdan que cuando Raskolnikov va a cometer el crimen, hay dos pintores? Y luego Nikolai, él les echa la culpa a sí mismo. No sé si recuerdan cuando el pobrecito no había asesinado a la, a la usurera. En todo caso, este, estos dos personajes son ejemplos de cómo en la memoria de Dostoyevsky ya desde la época de Siberia venía rumiando lo que sería posteriormente crimen y castigo. Este Nikolai, porque es importante más bien el personaje de Ilinsky eh, que conoce él personalmente porque se le acusaba de haber asesinado y pasó creo que 10 años ahí en Siberia eh, y finalmente él siempre dijo que no era, que no era, que no era y finalmente, al final se descubre que no había sido el verdadero asesino este pobre muchacho, porque otro confesó aquel crimen ya después de que el tipo había pagado 10 años en Siberia. Esto le impresionó, le conmovió mucho a Dostoyevsky, porque él también tenía la impresión psicológica de que el tal Elinsky no había sido el asesino, que era una buena persona, pero que había estado injustamente encarcelado. Al final de los años se da cuenta que él tenía razón y Dostoyevsky por eso insiste en las impresiones psicológicas o las intuiciones psicológicas, ¿verdad? Y esto tiene que ver con su total y absoluto ataque que va a ser crimen y castigo contra el llamado eh, eh, racionalismo egoísta. Es una filosofía de la que ahorita vamos a hablar o el egoísmo racionalista, que ahorita vamos a hablar de ello. Entonces, eh, en crimen y castigo... No sé si recuerdan a Rasumín, el mejor amigo de Dostoyevsky, que este que se la pasa ahí siempre tratando de ayudarlo y todas estas cosas, que posteriormente se va a enamorar de Dunia, la hermana de, de Raskolnikov. Eh, Rasumín dice: Yo sé, yo sé que el pintor no fue. ¿Cómo? Pero si él dice que fue, no, es que no importa que él diga. Mi intuición psicológica me dice que no pudo ser Nicolai el pintor, tuvo que ser alguien más. Independientemente de que todas las pruebas apunten hacia Nikolai. Bueno, entonces, eh, dicho esto, paso a los prolegómenos, digamos, los prolegómenos de cómo surge crimen y castigo. Y esto es bien importante, porque Dostoyevsky desde Siberia empezó a pergeñar, a, 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 a barruntar, la idea de escribir una confesión. No sabemos de qué confesión se trata. Él quería escribir una confesión de algo y la iba a novelizar esta confesión. Eh, al finalmente, joseph Franco opina que nada tiene que ver esta idea de confesión con lo que finalmente fue crimen y castigo. Yo difiero, lo he revisado y difiero porque sí creo. Que hay una evidente conexión entre esta idea primigenia de Dostoyevsky de escribir un día, cuando salga de prisión, la idea de una confesión. No sé confesión de qué, pero una confesión. Una confesión en primera persona, por supuesto, ¿verdad? Joseph Frank dice que no hay conexión entre esta confesión y lo que finalmente será crimen y castigo. Voy a decir por qué no. Y asimismo voy a decir y voy a compartir con ustedes una tesis mía Dostoyevskiana, que yo creo, a pesar de que hay miles y cientos de artículos y tesis sobre Dostoyevsky, específicamente sobre la novela que nos compete, yo creo que lo que voy a contarles ahorita no se ha dicho, ¿verdad? Y eh, lo voy a dejar para después eh, contarles cuál es mi tesis o llegaré a ese en su momento. Eh, finalmente, ¿qué pasa? Cuando sale de prisión entre esos años 60 al 65, ¿verdad? Son años, ya había dicho, de eh, donde se cristaliza la ideología y la moral dostoyevskiana. Ya sabemos, ya hemos dicho que era profundamente cristiano y que él creía sinceramente que el pueblo ruso era el verdadero depositario de las enseñanzas cristianas. Occidente no había entendido a Cristo y lo había corrompido. En cambio, Rusia, el pueblo ruso, la gente pobre, los siervos, los campesinos, las llamadas almas, ¿verdad? Eh, los mujiks eran los verdaderos depositarios del cristianismo primitivo y, y, este, y, y puro, ¿verdad? Entonces, ya habíamos dicho cómo él se había unido a los socialistas utópicos en los años 40, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, a, a Fourier, ¿verdad? O a Robert Owen, otro famoso eh, utopista utópico, o San Simón, que es el más famoso también, que trae muchas ideas del cristianismo a las teorías del socialismo utópico de los años 40 en Francia, que permean toda Europa en ese momento y que van contra el capitalismo y el industrialismo inglés, ¿verdad? Eh, que ha, ha surgido en esa época. Entonces, Dostoyevsky en los 40 se une, ya habíamos dicho este círculo de Petrashevsky, con el cual va a querer cambiar las cosas tan lamentables, tan injustas, el trato de los siervos, que es un problema histórico en Rusia y quiere cambiarlo. Pero él confunde las cosas, confunde las cosas igual que Raskolnikov las confunde, porque en ese momento se agrupa con gente que cree que hay que cambiar las cosas de manera violenta, ¿verdad? No hay otro camino. Esto es muy importante recordarlo, porque él siempre va a creer, en mi opinión, que esa, esos años en Siberia y los años de la prisión y los posteriores como soldado raso, se los merecía. Era una culpa que él tenía que pagar. Había que eh, pagar un precio por su error de, lo, de la juventud de los años 40, aunque ese error había sido en el mejor sentido, en el mejor deseo, pero era un error contra el zar. Y por tanto, contra eh, el, el depositor o, o, o el, el, el de Cristo en, en, en Rusia. Porque el zar, recuerden, es lo mismo que un monarca europeo. Es decir, está allí por obra de Dios. Entonces, Dostoyevsky realmente cree que la regó, francamente. Tenemos entonces que hay... Antes de esta, bueno, la confesión es una idea nada más que queda ahí volando, pero después viene la idea de escribir un cuentecito, un cuento largo que se va a llamar Los Borrachos, o los Borrachines, o los Borrachos, no sé cómo sea en ruso, y empieza a escribirlo porque está desesperado por dinero, ¿verdad? Y se lo ofrece a, a un editor, porque en esa época, por cierto, hay que decir que había un problema de alcoholismo, habían impuesto una nueva ley para tratar de aminorar el problema de alcoholismo que estaba prevaleciendo en San Petersburgo y en Moscú y entonces era tan tema candente el del alcoholismo en Rusia entonces le ocurrió dijo para ganar un poco de dinero va a escribir un cuento largo que se va a llamar los borrachos y empieza a esbozarlo verdad y eso es lo que le ofrece a un editor y le dice que a cambio de tres mil rublos le ofrece esta novelita pequeña este este editor se llama Estelovsky y este editor es un hijo de la fregada. Ya vamos a entender por qué. Todos son, pero este es el peor de todos, este Lowski. Y está dispuesto a darle los tres mil rublos a cambio de los borrachos. Que no hay nada, pero pues empieza a trabajar en los borrachos. Pero en cierto momento, Dostoyevsky se da cuenta que la historia de los borrachos da para mucho más. Entonces decíamos que la historia de los borrachos se compone básicamente de la historia de la familia Mermelado que ustedes ya conocen por crimen y castigo, ¿verdad? Crimen y castigo. Eh, y eh, en esta familia está Caterina eh, Ivanovna Mermeladova. Y está, por supuesto, el mismo uh, eh, Mermelado, ¿verdad? Y estará la hija de ellos, que es Sonia, la prostituta, como recordarán. Bueno, pues ahí les va. Y esto es fascinante. Katerina Ivanovna Mermeladova no es otra, no es otra, y escuchen, que María Dimitrievna, su primera esposa, también aquejada de tuberculosis, que ya dije muere en 1864. Y esto no es mi tesis, esto, es, esto sí está documentado, está muy publicado y es reconocido. Y nada menos que Mermelado va a ser quien fuera el primer esposo de Katerina, Alexander Ivanovich Isaev. Bueno. Dostoyevsky conoce en, en, la, en esa aldea donde va a ser soldado raso a este hombre, que es un borrachín, perdido, que en algún momento tuvo una posición social en ese pueblo de, 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 de Siberia, que pasará a ser este Panchikovo ¿recuerdan?, en la, aquella novela. Este, y conoce a, al borrachín este y se apiada de él y, incluso, le cae bien, pero básicamente se acuesta con su mujer. O sea,. Lascońico comete adulterio, ¿por qué? Porque pues, la mujer María Dimitrievna pues le hace caso, está desesperada y se echa encima a, pues a, también al hijo de María Dimitrievna cuando muere este, su marido. Entonces esos dos personajes pasan transfigurados, reconvertidos ficcionalmente en dos grandes personajes de la literatura universal que son ya dijimos Mermelado y la mujer Mermeladova. ¿Verdad? Que ustedes recordarán. Es la mujer que lleva a sus hijos a las calles de San Petersburgo a pedir limosna, que escupe sangre todo el tiempo en la novela. Y es un extraño homenaje el que hace Dostoyevsky ahí a su primera esposa, que había muerto en 64. Bueno, entonces, tenemos ya eh, que detrás de los borrachos, perdón, detrás de Crimen y Castigo está Los Borrachos. Está cuento largo, pero también hay un cuentito breve que sí publicó que no es una maravilla, pero que también de alguna manera este prefigura, y es eh, la historia de un ladrón honrado, básicamente un ladrón que le roba a su, a su mejor amigo un pantalón para poder venderlo y comprarse vodka para emborracharse más, y luego se arrepiente, se lo confiesa y se suicida. Entonces así se llama el cuento de Dostoyevsky, un ladrón honrado. Y de alguna manera ambos prefiguran otra vez lo que se está cuajando apenas. Aquí sí hay que decir que hay tres versiones conocidas de este, tres versiones conocidas de crimen y castigo y eh, la primera se conoce como la versión de Wiesbaden es una ciudad balnearia en Alemania eh, la segunda se conoce como la versión de San Petersburgo y ya finalmente la tercera es la que nosotros conocemos que es la que está escrita en tercera persona. ¿Por qué? La primera versión, la de 10 porque ahí la empezó a escribir la novela, en este pueblito balneario de, de Alemania, donde se había huido otra vez de sus acreedores, ¿verdad? En esa versión la empieza a escribir en persona, en primera persona, creyendo que Raskolnikov tiene que contar, confesar su crimen. Él cree que esa es la manera de contar esta historia. Y aquí es donde se une aquella confesión de la que hablé al principio de esta sesión, de este segmento, donde él siempre quiso escribir una confesión. No hay claridad qué clase de confesión. Yo me atrevo a decir que esa confesión no es otra que la que Raskolnikov va a contarnos en primera persona, que es la primera persona de Crimen y Castigo. Entonces, ¿qué tenemos? Uh, que eh, para esta primera versión dostoievski ya tiene claro lo que él quiere hacer y aquí viene la parte digamos ideológica doctrinal filosófica y política de la novela ahora bien podemos leer crimen y castigo sin necesidad de nada de esto sin enterarnos pero bueno y por eso es que la novela ha llegado a tantos países y a tantas lenguas y, y ha transcurrido un siglo y medio y se sigue leyendo con, con, con con fervor, ¿verdad? Pero eh, la parte política y la parte filosófica es fundamental, en mi opinión, si queremos adentrarnos más, antes de hablar más de los aspectos técnicos, entonces empiezo a contarles un poco qué hay detrás. Detrás hay un claro, claro designio de desmantelar y minar todas esas perversas ideas, según él, que eran, uno, la del socialismo utópico. Dice que un imbuido de cristianismo, pero finalmente socialismo, que para él era una barrabazada absoluta y en la que él ingenuamente había caído. Número dos, está en contra del utilitarismo. Esto es importantísimo. El utilitarismo, que era una filosofía de fines del siglo XVIII inglés, que la crea Jeremy Benham y que después la, 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 la continúan muchos, entre ellos el más famoso John Stuart Mill, ¿verdad? Y que básicamente, en dos palabras, hay diferentes tipos de utilitarismo, ¿verdad? Pero básicamente es el del egoísmo racionalista que va a ser después, eh, per, va a prevalecer en Rusia. ¿En qué consiste todo lo que me dé placer, me dé gusto, me dé una gran satisfacción? Es, siempre será bueno Esa es la regla de lo bueno lo que a mí me da gusto y me da satisfacción y si uso mi razón esto me llevará entonces a pensar que de los otros también piensan de la misma manera por lógica y que buscarán lo mejor para ellos y si entonces todos buscamos lo mejor para cada uno de nosotros vamos a llegar a un momento en donde que todos vamos a ser felices entonces, básicamente el utilitarismo se mide por el grado de bienestar y de utilidad de ese bienestar y de esa felicidad que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, yo no necesito convencerte de que seas bueno. Es en tu propio interés de que seas bueno, porque si eres bueno, serás feliz y entonces la concordia reinará. Bueno, esto que suena muy bonito, Dostoyevsky piensa que es la más grande falacia y la va a atacar a lo largo de crimen y castigo. Sobre todo, ya se perfila en el libro anterior, el, el del 64, el de las notas o memorias del subterráneo. Ahí se perfila clarísimo su ataque frente a esta filosofía. La otra es el ateísmo de Feuerbach, ¿verdad? Que, que también es importante en ese momento, el filósofo alemán, ¿verdad? Y finalmente, en lo que todo desemboca, que es en el determinismo social. Y Dostoyevsky está en contra del determinismo social, porque básicamente anula el libre albedrío. Y él simplemente no puede concebir el mundo, la vida, sin la libertad profundamente individual. ¿Verdad? Entonces, esto es bien importante para entender esta libertad in extremis en la que viven los personajes, y en este caso, Raskolnikov. Este, todo esto, todo esto. De alguna manera lo encarna el personaje más, aunque no lo quieran creer, más famoso de su momento, que se llama Chernichevsky. Chernichevsky es un Rasnochitsny. ¿Qué son los Rasnochitsnys? Que ya los había mencionado. Los Rasnochitsnys son la gente con mucha educación pero sin privilegios sociales o sin ninguna alcurnia, sin ningún pasado, linaje, etcétera, etcétera. Muchos de ellos eran hijos o nietos de campesinos que habían medrado en sociedad, que se habían hecho de una gran educación universitaria, digamos, un poquito como si en México fueran los mestizos, ¿verdad? O los criollos del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿verdad? donde sin tener las prebendas y los privilegios de la clase aristocrática y la nobleza, salen adelante los self-made man, digamos, ¿verdad? Entonces, muchos de, esos, muchos de ellos llegan a ser funcionarios, o sea, ser funcionario ya es muchísimo. Y recuerden que había esta tabla de rangos en la sociedad rusa impuesta desde la época de Pedro el Grande, uh, creo que eran 11 diferentes, hay una tabla de rangos donde cada funcionario permanece en esta ranga casi casi como una tabla de castas terrible y espantosa en la que tenían que vivir la cual fue modificada varias veces hasta su desaparición pero finalmente en el caso de eh, Chernyshevsky él pertenece a esta clase de los rznochitsis verdad que no tiene ni siquiera no hay traducción no hay parangón en México en Latinoamérica ni siquiera en otro país entonces les digo esto para que se hagan una idea de qué clase de personaje es él y otro, su amigo Dobryolov. Love, los dos son escritores, filósofos, pensadores. Dobryolov va a morir muy joven. Ambos escriben en las revistas más radicales de su época. Chernichevsky es tan famoso y tan importante que Lenin, Lenin decía que era la mejor novela que había leído en toda su vida. La novela se llama ¿Qué hacer? Algunos de ustedes quizás la conozcas, es una novela utópica, ¿verdad? Publicada en 1863, donde básicamente todos estos principios del egoísmo racionalista o el utilitarismo, ¿verdad? Eh, inglés que había convivido con todas estas ideas de socialismo, quedan plasmadas en esta novela de Chernichevsky del 63, que influyen poderosamente a toda la sociedad, ¿verdad? Este, y. Contra Chernyshevsky va a, a atacar Dostoyevsky y contra Chernyshevsky escribe Las Memorias del Subterráneo y posteriormente Crimen y Castigo. Eh, voy un poco un año más atrás porque es fundamental. En 1862, Turgeniev, el otro gran escritor ruso, publica para muchos su novela maestra, se llama Padres e hijos. Si no la conocen, sí creo que es importante que la lean. Lo mismo que ¿Qué hacer? de Chernyshevsky. Porque todo esto es para entender crimen y castigo. En 1862, eh, publica Turgenev eh, Padres e hijos. Y esa es la primera vez donde se, ya se había oído, pero que en una novela aparece un personaje nihilista, nihil, nihilista, ni nihilismo es nada. ¿Verdad? La filosofía de la nada, es decir, contra todo. Hay que acabar con todo, hay que destruirlo todo. Ya había surgido un año antes un crítico joven muy inteligente que había publicado un largo ensayo justamente con ideas nihilistas que se llama Pizarev. Pizarev va a ser muy importante para entender lo que va a pasar y cómo va a desembocar todo en la figura de Rascónico. Pizarev escribe dice es como un llamado a los jóvenes destruyamos todo acabemos con todo verdad y lo que permanezca en pie dejémoslo que dicho sea de paso se parece un poco a aquella no sé si se acuerdan este postulado del manifiesto futurista que también Marinetti pero esto es otra historia que del que en su época también mencionó en el siglo XX pero bueno aquí el caso es que esta frase de Pizarev es muy reveladora ya al grado a que habían llegado los radicales estos radicales se están convirtiendo al nihilismo Turgenev siente la necesidad de escribir padres e hijos y crea el personaje de Bazarov Bazarov se acuerdan que es este bueno es este joven que llega a la aldea se hace con su mejor amigo y tienen este intercambio intelectual verdad dialéctico con el padre del amigo entre sus teorías nihilistas de Bazarov con las del padre que son más Tradicionales, y bueno, no pasan grandes cosas en la novela porque es una novela bastante de tesis, es una novela filosófica. Pero lo que es fundamental es Basarov, porque Basarov va a encarnar el primer milista de la historia, ¿verdad? Y Basarov ya balbucea y menciona la teoría de los hombres ordinarios y los hombres extraordinarios. Y Basarov dice que, eh, que los hombres extraordinarios sí tienen el derecho a Hacer lo que les plazca, incluido el robo y el asesinato, siempre y cuando sea para el bien de la humanidad. Eh, Basarov es otra vez un racionalista eh, egoísta o del egoísmo racionalista que cree que ese es el camino a seguir. Y obviamente queda escandalizado el padre, trata de convertir a su amigo en la novela, etcétera, etcétera. Eh, cuando sale la novela, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pisariev, que ya había hablado de sus teorías nihilistas un año antes, dice que la novela de Padres e Hijos es una maravilla y que Bazarov encarna exactamente el personaje que todo joven ruso debería de ser. Esa es la forma de cambiar Rusia. ¿Verdad? Está feliz Pisariev y escribe un largo artículo favorable. A Dostoyevsky le encanta la novela, pero justamente por las razones contrarias, porque él piensa que lo que hizo Turgeniev, con esta novela fue criticar y burlarse de los llamados radicales que estaban encauzándose hacia ese llamado nihilismo destructivo, violento, que quería acabar con el estado, quería acabar con las religiones, con el zar y empezar todo desde cero. Entonces, los dos la elogian, la lavan, pero por distintos razones. ¿Qué pasa? Chenichevsky se enoja, se pone furioso contra Turgueniev porque él ve que Bazarov, cree Chernyshevsky, que Bazarov no es sino su mejor amigo Dobriolov, aquel joven filósofo, pensador de las revistas, que va a morir a los 28 o 29 años de edad, muy joven, en la cima de su carrera eh, de, filosófica en, en Rusia. Y él, Chernychevsky, siempre piensa que Bazarov no es otro sino una sátira de su amigo Dobriolov y nunca se lo perdona a Turgeniev, ¿verdad? Dice, están haciendo mofa de lo que realmente yo propongo. Y por eso es que él va a escribir un año después: ¿Qué hacer? Esta otra novela, justamente atacando a Turgenev. Bueno, en todo este contexto es que va surgiendo esto que ya he hablado, que es los valores, la moral Dostoyevskiana, ¿verdad? la filosofía de Dostoyevsky, que va a hacer eclosión en. Ya lo dije, la mejor novela de todos los tiempos, que yo creo que todos ustedes han leído y que si no la han leído, terminen esta sesión y vayan a comprarla, buscarla cuanto antes. Por cierto, que si pueden encontrar la versión, la traducción de Cátedra, la traducción nueva de Cátedra, la recomiendo siempre Cátedra porque es donde están, este, está anotada con unas grandes introducciones todo a, no, a pie de página, notas a pie de página, entonces te conduce muy bien por los vericuetos este, y culturales y sociales de la época. Bueno, entonces, dicho esto, voy entonces a hablar sobre eh, la siguiente parte. Entonces, habíamos dicho que Dostoyevsky eh, se encuentra en Viesbaden, con W, es una ciudad balnearia, donde obviamente hay casino, porque ya sabemos de su vicio, este terrible, espantoso, por el juego, que también lo va a acabar, ¿verdad? Eh, bueno, no lo acaba, termina ese vicio a tiempo, por suerte, pero eh, allí conoce a una princesa Shalikova. Esta mujer solamente es importante porque conversando con ella, le dice que necesita urgentemente dinero. Para su nuevo libro que está escribiendo, porque siempre vivía de anticipos y se está muriendo de hambre en Alemania. Y le dice ella que ella es prima segunda de Katkov. Katkov, este personaje, escuchen, Katkov con K, va a ser importantísimo, porque Katkov va a ser el editor de todas las novelas de Dostoyevsky a partir de Crimen y Castigo hasta el día de su muerte, es decir, hasta los hermanos Karamazov. Se va a crear una amistad editor-autor como nunca en la historia. Y este personaje de Kharkov es importante también porque es ultra ultraconservador, prosar, súper cristiano. Y bueno, entonces básicamente los valores de Dostoyevsky con los de este nuevo editor se conjugan, ¿verdad? Yo creo que uno abrevan del otro, se dan cuerda uno al otro, digamos, yo lo diría así. Y finalmente Katkov es el editor, el jefe de la revista o de la del periódico eh, que representa la la conservadora en, en, en Rusia, el Mensajero Ruso. Entonces ahí van a aparecer muchas de las novelas de Dostoyevsky a partir de Crimen y Castigo. Dostoyevsky dice no, no les la voy a mandar a Katkov porque él ya le había rechazado aquella de la aldea de este Panchicobo, aquella primera novelita que les dije que se parece a Sergio Pitol, en mi opinión, que es medio satírica, aquella novelita que escribe inmediatamente después de salir de Siberia, bueno, esa se la había rechazado Katkov, entonces dice, no, pues cómo se la voy a volver a mandar mis novelas, si ya me dijo que, que no, y sin embargo, Katkov le dice que sí, que adelante, que se la acepta, la acepta algo que no existe todavía, y es cuando ya Dostoyevsky se pone a trabajar en lo que va a ser esta primera versión, Viesbaden, así se le llama, que va a estar escrita todavía en primera persona y que es una confesión, donde Vasconico va a contarnos lo que hizo, ¿verdad? Recuerden que ya tenía el cuentecito largo, los borrachines, los borrachos, ¿ok? Había quedado allí, como una cosa que le había prometido a este otro editor, Stalovsky. Entonces, no nos confundamos porque va a haber un momento en que la confesión de Raskolnikov va a ser intersección con los borrachos. Este es el momento en que realmente surge eh, lo que será crimen y castigo. Por eso les pido un poquito de paciencia y que me sigan en los vericuetos de lo que está pasando en el año 65, en el verano, en Wiesbaden, ¿verdad? Que no sé cómo se pronuncia en alemán ese lugar. De todas maneras, ¿por qué va allí? porque está perdidamente enamorado de una jovencita, Apolinaria Suslova. Apolinaria Suslova. Ustedes quizás han oído de esta mujer porque esta Apolinaria Suslova, que ahora sí le va a hacer conocer, la, ahora sí, como se dice, eh, los, eh, los, los, los sufrimientos, los padecimientos del amor, porque se clava, Dostoyevsky se clava de esta jovencita que básicamente juega con él, ¿verdad? Y eh, esta Polinaria Suslova va a ser nada menos que la Polina del de jugador. Aquellos que han leído El jugador recordarán la personaje de Polina, ¿verdad? Y la relación entre eh, Alexei y Polina, que es una relación sadomasoquista, básicamente, yeah. en mi opinión, ¿verdad? Es una relación masoquista. Pero esa viene de una parte muy biográfica de Dostoyevsky, que es el Mvies padre jugando en el casino, gastando todo en el la, la ruleta y enamorado de Apolinaria Suslova, que no lo pela, que nomás juega con él, incluso llegan a dormir juntos sin tener relaciones. Entonces era una de esas cosas donde ella realmente era estira hacia flojes, realmente nada más lo enardecía y al final no se consumaba nada y entonces el pobre Dostoyevsky, que había perdido a su mujer un año antes, recordemos, está desesperado de amor, de cariño, y bueno, y, y Apolinaria, que al principio sí había querido con el escritor, eh, finalmente se va desencantando de él. Y, este, y para cuando viene este encuentro de Wiesbaden, este Dostoyevsky verdaderamente se llega a humillar por ella. Pero a bueno, todo esto lo cuenta en el jugador, para aquellos que la conocen, esa pequeña obrita maestra, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es cuando empieza a necesitar dinero y ahí es cuando acude a Katkov, el editor del Mensajero Ruso, pidiéndole otra vez un nuevo adelanto por su novela. Y entonces ahí es cuando surge ya lo que va a ser eh, la primera parte de Crimen y Castigo. La novela, tal como ya la conocemos, ustedes sabrán, tiene seis partes, seis grandes partes, ¿verdad? Entonces empieza a trabajar en la primera parte de crimen y castigo. Uh, ¿Qué pasa en el contexto, en la parte histórica, justo cuando está escribiendo crimen y castigo? Alejandro II, ¿verdad? El zar en ese momento eh, sufre un conato de asesinato, eh, un joven eh, estudiante, universitario, de estos nihilistas radicales. ¿Verdad? Lo quiso matar, no lo mata, se llamaba Karakasov. Esto fue el 4 de abril de 1866. ¿Verdad? Esto, imagínense lo que provocó en Rusia, haber querido matar al zar. Entonces, hay redadas, empiezan a censurar las revistas medio, incluso poquito liberales las censuran. Esto es un golpe muy duro para todos aquellos intelectuales que habían estado bregando para las reformas. Eh, las reformas eh, de los siervos, ¿verdad? Que aunque ya se habían dado en el 61, recuerden, realmente no se habían puesto a efecto. O sea, sí, eh, eh, en, en, eh, jurídicamente, oficialmente, ya los siervos eran libres, pero realmente no eran libres, ¿verdad? Vivían otro tipo de esclavitud, incluso aún peor. De allí que surge esta inconformidad donde jóvenes como este quieren matar al zar. ¿verdad? Pero, pues, aborta este crimen. Y esto es muy malo porque este, todos los incipientes eh, cosas de incipientes libertades que estaba empezando a vivir la, el pueblo ruso, se van al traste, en parte, por culpa de Muraviev. Muraviev es quien toma su general, que toma armas en el asunto. El zar le da poderes ilimitados. Muraviev y imagínense lo que hace este hombre terrible, que es conocido por su violencia y que había acabado con una insurrección eh, de polacos en 1863. Recuerden que una parte de Polonia la tenía anexada a Rusia, ¿verdad? Entonces, y esta es otra de las cosas muy tristes, en mi opinión, terribles de Dostoyevsky. Dostoyevsky siempre apoyó esta anexión de, de Polonia por Rusia. A mí es una parte que no entendía. Cuando él llega a Siberia, conoce a cuatro polacos, y lo cuenta en la Casa de los Muertos y los polacos que son nobles, son los únicos nobles que están ahí no por crímenes, están ahí por razones políticas, ¿verdad? En situación tan terrible como los, los asesinos, ¿verdad? Y se acercan a él viendo en Dostoyevski un igual y Dostoyevsky se aleja de ellos, no quiere convivir con polacos. Entonces Dostoevsky tiene una animadversión hacia los alemanes, los polacos, abomina a los franceses, o sea, es una cosa... Para él solamente lo ruso es lo mejor, ¿verdad? Y tiene una mezcla allí entre amor hacia el pueblo ruso, por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado, un, eh, una lealtad irredenta al zar y a los valores tradicionales este, de, de las jerarquías rusas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eh, Empieza a trabajar en las novelas, pero se acerca la fecha en que tiene que entregar esta novela que le había vendido al editor Staliokov, ya lo habíamos dicho, eh, perdón, Stelovsky, Stelovsky, eh, le tiene que entregar esta novela y ya estamos hablando. De que no ha hecho absolutamente nada, la tiene que entregar el primero de noviembre de 1866. Eso es el acuerdo y no ha escrito nada al respecto. Entonces, en la desesperación le cuenta, falta un mes literalmente, falta un mes para la entrega. Ya va a la mitad de crimen y castigo, pero no ha hecho nada de la otra novela y no le piensa dar crimen y castigo. A, a este Estelovsky, porque ya se le había prometido al editor conservador, Katkov, ya lo dije, no hay que confundir, Katkov, Estelovsky, ¿verdad? Y a Katkov le va a dar Crimen y Castigo, a Estelovsky le iba a dar otra novela, que era originalmente Los Borrachines, ¿verdad? Pero bueno, Los Borrachines pasa a ser parte integral de Crimen y Castigo. Entonces, ¿qué le va a dar a Estelovsky? Falta un mes. Está en la absoluta premura y le confiesa una noche en su casa en San Petersburgo a uno de sus mejores amigos que se llama Milukov. Milukov no ha escrito nada. Y si no entrego lo prometido y lo firmado y lo pactado con este editor, se queda con todos los derechos de todas mis obras a perpetuidad. O sea, Dostoyevsky había vendido su alma al diablo. ¿Verdad? Por tres mil rublos un año antes. Una locura absoluta. No sabe qué hacer en la desesperación. Y en ese momento, primero le dice a Milukov: No te preocupes, entre varios amigos escribimos algo y se lo entregas. Y dice que No, ahí sí, mi reputación está de por medio, yo no puedo hacer eso. Entonces, Milukov se le ocurre una idea. Le dice: Te voy a mandar a una estenógrafa. Y Dostoyevsky: ¿Qué es eso de estenógrafa? Pues era una nueva ciencia o técnica que todavía era nueva en esos años, es cuando empezó la estenografía en Europa. Y a esta mujer solamente le tienes que dictar, le dictas, y ella con sus garabatos que solamente ella entiende, escribe a una rapidez impresionante la novela. es que primero se resiste, no sabe qué hacer, pero dice, me queda un mes. ¿Verdad? Y entonces el 4 de octubre el 4 de octubre, si no me equivoco, por ahí tengo la fecha exacta, Sí, el 4 de octubre de 1866, sí, aparece en su casa una jovencita que se llama Ana Grigorievna. Y para mí es una de las historias de amor más bonitas de la literatura universal, se los digo francamente, porque esta joven, bueno, tan joven, 27, 28 años, para dos días quisiera muy joven, le llevaba 20, ¿verdad?, esta Ana Grigorievna va a ser su esposa. Pero en ese momento, pues ninguno de los dos lo sabe. Ana había leído Pobres Gentes, su primera novela de Dostoyevsky, cuando era joven, 25 años antes, y estaba deslumbrada. Ana Grigorievna venía de padre ucraniano, de madre sueca, y era bastante liberal para su época, ¿verdad? Había estudiado escenografía y sus padres le habían dado permiso de ir a casa del escritor Dostoyevsky a ver qué quiere. Y entonces se ponen a trabajar que empieza a dictarle a, Ma, a, a Ana Grigorievna lo que va a ser el jugador. El jugador se completa en 26, 27 días. Esto es impresionante. Para aquellos que no lo sabían, bueno, pues es otra de esas este, hazañas, proezas de la literatura, que en medio de crimen y castigo y bajo las presiones económicas espantosos, espantosas que vivía, escribe, dictada por la estenógrafa, este, el jugador. Pero algo más interesante. Digo, aparte de los interludios donde los dos tomaban tecito y Dostoyevsky le va contando sus penurias, la muerte de su mujer, cómo los acreedores lo persiguen, eh, su problema de su epilepsia, todos los padecimientos que ha vivido, su historia en Siberia, etcétera, etcétera pues le va abriendo su corazón a esta mujer. Después de que Apolinaria, su eslova, no le había hecho caso en Alemania, bueno, pues a ver si esta jovencita me hace caso, porque estaba desesperado por hacer una familia a Dostoyevsky. Y ya tenía sus 45 años de edad, sí, 45, no, eh, 20. no, no 45, no, sí, 45 años de edad, de 20 a 65, 45 y no había conseguido hacer una familia. Entonces, esta joven se empieza a enamorar del de escritor. Y uh, finalmente termina la novela, si no me equivoco, el 29 de octubre, el 30. Pero le dice a Ana: Este Telowski, este editor, es un canijo. Entonces ve a hablar con un abogado, porque puede hacer algo para quedarse con todas tus obras a perpetuidad. ¿Cómo pudiste pactar eso, Dostoyevsky? Y finalmente agarra y dice, pues sí, va a ver un abogado, el abogado le dice, ve con un notario, pon la novela, métela al notario y ve a la policía que quede constancia que tú le estás entregando al editor eh, este Stelovsky el jugador tal y como habías pactado. Finalmente hace todo, va el día 30 o el día 30 o sea, el 31 de octubre a su casa y no está. Y le dicen que no va a regresar. Está en el campo, va a su oficina, está cerrada. Es decir, que había hecho todo para no recibir la novela, obviamente. Finalmente, creo que tres horas antes, encuentra la fórmula de dárselo a un amigo editor de estelovski que estaba allí y se lo pone en su mano. Aquí está la novela, cumplo, entregada el jugador, ¿verdad? Y con eso sale del apuro Dostoyevsky y entrega el jugador. Bueno, aquí entonces vuelvo a crimen y castigo. Después de esta pequeña, este pequeño paréntesis, que a mí me parece que es una historia de amor, la verdad, de las grandes historias, muy comparable en mi opinión, por ejemplo, a la historia de DH de Lawrence, y de, eh, que de un novelista inglés que yo admiro muchísimo, y de Frida von Richthofen, la sobrina del Varón Rojo. Esa historia donde ella deja a su familia, deja a sus hijos y se escapa con DH Lawrence a Europa para no volver en una década. Pero esa es otra gran historia de amor de la literatura, muy parecida, bueno, no parecida, muy diferente, pero muy, muy interesante, muy fascinante, ¿verdad? Como la de Ana con Fyodor Dostoyevsky. Como todos saben, crimen y castigo empieza en media res, es decir, a la mitad de la cosa. Es decir, cuando ya algo ha pasado, pero todo todavía no ha pasado, ¿verdad? Y la novela inicia dos días y medio aproximadamente, se calcula, lo han estudiado los especialistas, dos días y medio antes del crimen de la usurera, ¿verdad? Y la hermana de la usurera, ¿verdad? Dos días y medio antes. Y va a durar todavía aproximadamente dos semanas más después del crimen de la usurera. O sea, estamos hablando de alrededor de 17, 18 días que ese es el tiempo que los eh, formalistas rusos llaman la fábula, es decir, el tiempo cronológico real de la historia. Hay otros tiempos, ¿verdad? El tiempo, ya veremos, psicológico del protagonista. Pero esto es muy importante de tomar en cuenta este tiempo. Luego, eh, ya dijimos que hay tres versiones. Después de la vida de Biesbaden, ya regresa a la Rusia y empieza a cometer la segunda, la segunda versión. Donde sí hay un crimen está Rascónico, pero se va a encontrar con Mermelado. Mermelado, ya dijimos, es el borracho que aparecía en su cuento largo Los borrachos. Y se da cuenta que aquí hay dos historias que tienen que confluir. ¿Por qué? Porque Rascónico tiene que confesar algo, ¿verdad? Y a quién le va a confesar? Y decide que se lo va a confesar todo a Sonia, a la prostituta, la hija de Mermelado. De ahí incluso la necesidad de que apareciera este, este borracho en crimen y castigo. Entonces, uh, en este momento tenemos otro nuevo problema. ¿Cómo voy a contar la novela en primera persona? Si también voy a contar la historia de Mermelado, pero al mismo tiempo tengo que contar la confesión. Las confesiones tienen que ser en primera persona. Y decide Dostoyevsky reiniciar todo otra vez, y entonces es la que ya conocemos como la última versión, ¿verdad? Y es donde simplemente, y por increíble que les parezca, todo lo que ya tenía escrito lo reescribe en tercera persona. Lo reescribe en tercera persona y siempre con, teniendo en cuenta una frase que a mí me llamó mucho la atención, esto es de los libros de notas de Dostoyevsky, una frase donde él se recuerda a sí mismo que este narrador en tercera persona tiene que estar siempre muy cerca del personaje. Ojo, ya no es yo Raskolnikov, fui a casa de la usurera y la maté, no. Entonces Raskolnikov camina y va a la casa de la usurera y entonces lleno de pánico y febril eh, abre el cerrojo y entonces la cuchilla, ¿verdad? Bueno, este, siempre necesita estar este narrador omnisciente cercano a los pensamientos y a la psicología y las emociones de su personaje principal. Aunque ya sabemos, los que la hemos leído, que no todo el tiempo está junto con Raskolnikov. La novela echa ojo, cubre otros aspectos de San Petersburgo, ¿verdad? ¿Verdad? Otras vidas eh, que van aconteciendo a la par que la historia del drama de Raskolnikov. Bueno. Eh, inmediatamente después del crimen, perdón, poco antes después del crimen, eh, Raskolnikov recibe una carta, no sé si ustedes recuerdan, la carta de la madre diciéndole que Dunia se va a casar, su hermana Dunia. Y para él es como un flechazo, porque sabe que el tipo con el que se va a casar, que si ustedes recuerdan, este abogado de apellido Lucín, con Z y con H, Lucín, ¿Verdad? Es un Vivales, es un tipo rico que realmente ve a Dunia abajo. La ve como que él está haciendo un favor a esta joven. Y se casa porque es muy hermosa, es muy inteligente. Nada más que no tiene el nivel socioeconómico que tiene Lucín. Entonces, no hay un verdadero amor, sino una historia como de conveniencia, donde él está abusando de Dunia. Todo esto Raskolnikov, Rodión Raskolnikov lo entiende y lo enfurece más. Y dice: No es posible que yo no tenga ni siquiera para pagar mis estudios en la universidad, para completar mi carrera de derecho. Me estoy muriendo de hambre. Vivo en esta buhardilla pestilente en medio de San Petersburgo, en una de las zonas más horrorosas, malolientes de San Petersburgo. Todo esto está, como saben, maravillosamente retratado. Para eso Dostoyevsky era era genial, ¿verdad? Para, para los bajos fondos de San Petersburgo, comparables con el Londres de, de Dickens, por ejemplo, o el París de Balzac. Entonces, de alguna manera, o el Galdós, o el Madrid de Galdós, en este caso, tenemos el San Petersburgo de Dostoyevsky, fielmente retratado, ¿verdad? Y entonces, frente a esta injusticia, él, que es un Rasonichin, un muchacho... Sí, no es de cuna, de cuna de Alcurnia, ni de linaje, ¿verdad? Pero es un tipo muy, muy educado, que sabe de filosofía y que está súper enterado de todas las corrientes filosóficas, del nihilismo, del socialismo y sobre todo del utilitarismo y del egoísmo racional o egoísmo racionalista, ¿verdad? Y entonces Dostoyev, perdón, Raskolnikov, padece eso que Joseph Frank denomina una intoxicación, eh, in, intoxicación filosófica o intoxicación política. Y esto es lo que lo va a llevar a cometer el crimen. Como vemos después del crimen, en sus entrevistas con el comisario por Filip Petrovich, surgen de una tesis que él tiene de los hombres ordinarios y los hombres extraordinarios. Acuérdense de Pisariev, acuérdense de este joven filósofo que había alabado el personaje de Basarov, el de padres e hijos, que habla justamente de los hombres ordinarios y de los hombres extraordinarios. O sea, hay una línea clarísima que Dostoyevsky está tratando de suscribir, de atacar y desmantelar con la figura de Raskolnikov. No seamos ingenuos. Cuando nos adentremos... Es por algo que está pasando crimen y castigo. Hay algo que quiere decirnos Dostoyevsky. ¿Y qué pasa frente al racionalismo egoísta o el egoísmo racionalista de, 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 de Chernychevsky y de Dobrilov? ¿Qué es lo que hace Dostoyevsky con Raskolnikov? Hace justamente lo contrario. Es el irracionalismo egoísta. Porque claro... Eh, siempre justifica sus fines egoístas raskolnikov diciendo que es un bien para la humanidad que todo lo que hace va de alguna manera a la usurera es una inútil es una cucaracha no ayuda en nada a una sociedad y que al contrario matándola yo llevándome el dinero puedo hacer algo para la humanidad entonces qué tenemos aquí a lo que otra vez joseph frank eh, atina en decir cuando habla de un conflicto entre el, el, la, 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 las motivaciones tan firmemente racionalistas de esta intoxicación filosófica y de valores que ya ha mamado y absorbido el personaje de Raskolnikov, y por otro lado, la parte emocional, la parte completamente irracional. Por eso es que cuando leemos la novela con este narrador en tercera, pegadito a Raskolnikov, todo el tiempo pegadito, eh, relatándonos, describiéndonos paso a paso lo que siente, cómo nos siente. Vemos esas contradicciones, ¿verdad? Por un lado, su instinto, que diría Dostoyevsky, profundamente generoso y amoroso. Y por otro lado, su racionalismo que dice que no, no, no. Tiene un sentido matar a la usurera. Se justifica y yo puedo ser un Napoleón. Porque recuerden, Napoleón era la gran figura del hombre extraordinario, ¿verdad?, él se asume como ese posible nuevo hombre extraordinario y tiene el plan perfecto para matar a la usurera. Y de ahí viene ese conflicto que hace tan maravillosa esta novela, porque asistimos a la internalización del conflicto y la agonía que vive Raskolnikov de principio a fin. Así, aquí creo que es el momento de ya lo que ya vine, vine anunciando y dije al principio de una tesis que yo tengo sobre crimen y castigo. Y es que aquella confesión que Dostoyevsky había algún día ideado y que hay muy poco sobre esa confesión que él había querido hacer en, los épocas, en la época de Siberia, ¿verdad? En los años 60, perdón, bueno, en los años 50, 50, 50, no, no me quiero confundir, en la década de los 50, que no sabemos nada de esa confesión, en el fondo la va a transferir a Rascolnikov. Y esa confesión, que es toda la novela, básicamente, tercera persona, sí, ya no es confesión, pero que es finalmente una confesión, es el viacrucis del mismo Dostoyevsky. En otras palabras, mi opinión, Raskolnikov es Dostoyevsky. Y no en el sentido tradicional, como decimos, bueno, todo novelista sabe que sus, sus criaturas son de alguna manera proyecciones de él. Y Fulanito tiene algo de mi parte, no sé qué, y Sultanito tiene mi parte, no sé qué. No, no, aquí yo creo que incluso mucho más patente, incluso voy a decir que yo creo que de manera muy inconsciente, inconsciente, que no estaba muy claro que de alguna manera estaba proyectando todo su padecimiento y todo su remordimiento por lo que él se sentía culpable, por su grave error de los años 40 que lo llevó a Siberia, lo estaba depositando, lo estaba decantando a través de la figura de, de, de Raskolnikov, ¿verdad? Y de alguna manera, Crimen y Castigo es la purga por sus tonterías políticas de la juventud. Es el viacrucis que él, Dostoyevsky, tiene que vivir proyectándolo en Raskolnikov a través de toda la novela hasta el fin, la final expiación. ¿Cuál es esa expiación? Los que ya leyeron Crimen y Castigo, los que ya la terminaron, es ir a Siberia. Y él la quiere pagar. Él acepta su culpa, él necesita a la cibera para expiar su tontería de juventud. Esa, esa cosa que lo había desencaminado por el buen camino del conservadurismo y de la fe en las instituciones zaristas rusas de su época. Entonces, aquí viene una parte que a mí me parece fascinante. Se los digo con confianza. Eh, Conforme más me fui adentrando a lo largo de los años en la figura de Dostoyevsky, primero ya les conté con la biografía de Henry Troyat, luego la, la biografía de Carr y ahora con la de Joseph Frank y con otros libros, el libro de George Steiner y hay tantos libros de Dostoyevsky, tantos de Dostoyevsky. Es muy curioso lo que a mí me pasa. Más me enamoro de la obra y más me decepciona el hombre. Es cómo es posible que... Alguien que escribió estas novelas, ¿verdad? Pudiera pensar de esa manera que personalmente eh, tiene eh, conserva valores muy eh, distintos a los a los que yo creo que muchos de nosotros tenemos, ¿verdad? Pero finalmente es algo que llama mucho la atención. Porque los que se fue volviendo más y más conservador conforme iban pasando los años, pero mejores novelas iban saliendo. Entonces, es una de esas contradicciones del arte que yo no me explico. Este, eh, Stefan Zweig, que lo conocerán por novelas que fueron el novelista austriaco, novelas como 24 horas en la vida de una mujer y algunas otras que son fabulosas. Tiene una pequeña biografía sobre, sobre Dostoyevsky, y él dice que, este, que para él la cima, la cima del diálogo literario de todos los tiempos, hasta la época de Stefan Zweig, es las conversaciones entre Porfirio Porfiry Petrovich, el comisario de policía, ¿verdad?, que le va a hacer todas las entrevistas a Raskolnikov. Este, ese juego del gato y el ratón, que es fabuloso, y que por cierto, en la serie de televisión que ya les recomendé de 1979 de la BBC, es fabuloso el personaje de, de Petrovich, porque es un juego macabro el que asistimos, ¿verdad? Donde de alguna manera sabemos ya que Petrovich, por fin Petrovich, sabe quién es el asesino, pero no tiene los elementos para atrapar a Raskolnikov. Pero su instinto le dice que él sabe que Raskolnikov asesinó a la y a su hermana, ¿verdad? Pero de alguna manera tiene que atraparlo. ¿Verdad? Lo tiene que engatusar cuando todos los datos y los elementos van en contra de Raskolnikov. ¿Verdad? Incluso cuando ya sabemos que el pintor Nikolai, él confesó que él había sido el criminal. ¿Cómo voy a poder atrapar lo que yo, por Filip Petrovich, con mi instinto de, de investigador, sé quién fue el asesino? En este caso, Raskolnikov. Entonces, este es un momento... Muy importante la novela que por sí aparece constantemente, estas entrevistas en la comisaría y ese primer desmayo. ¿Recuerdan ese primer desmayo cuando va Dostoyevsky a presentarse, ¿verdad? Creyendo que lo van a inculpar y que es justamente lo contrario, sale absuelto. Pero está la presión psicológica entre este drama que está viviendo internalizado, que ya no puede más, su cuerpo responde. ¿Cómo responde? Con el desmayo, ¿verdad? Ahí luego va a aparecer en la guardilla. Lo recordamos, en estos estados de febrilidad espantosa, ¿verdad? Donde no sabe realmente qué es real, qué es vigilia. Está en esta enfermedad donde lo atiende su amigo Rasumin. Ahora bien, aquí voy a aprovechar y voy a mencionar otra vez, otra vez a Svidrigailov, este personaje. En uno de esos momentos al principio de la novela aparece vagamente alguien que entra a su guardilla, usmea. Y se va. Y entonces Raskolnikov sabe que alguien no hubo ahí, pero no sabe quién fue, quién es alguien. Y cuando se despierta, le pregunta a Rasumín, le pregunta a la portera si alguien hubo. Aquí no hubo nadie. Entonces dice: pues, Lo soñé, o simplemente lo aluciné, porque Raskolnikov siempre está, o casi siempre está en un estado alucinatorio. Entonces, probablemente lo alucinó. Pero luego sabemos que no alucinó nada. Fue Svidrigailov es Vidrigailov quien entró a la buhardilla a husmear. Recordemos a Vidrigailov, que a mí me parece una figura fabulosa de la literatura, ¿verdad?, de la literatura perversa dostoyevskiana. Recuerden que es un abusador, incluso se ha costado, no sé si ha abusado o violado a jovencitas campesinas, es un aristócrata con latifundios, que se enamora también de Dunia y la quiere comprar a todo precio. Y Duna simplemente nunca acepta sus favores, etcétera, etcétera, y se aleja de él. Y por eso es que no le queda remedio a Dunia, la hermana de Raskolnikov, sino casarse con, este, con el abogado Lucín, que también eh, es eh, nefasto, ya dijimos, y que Raskolnikov lo. Entonces, la pobre Dunia, una mujer buena, generosa de principios firmes, etcétera, se siente envuelta entre Svidrigailov, un malvado, y Lushin, otro otro malvado práctico, utilitario, y otro, un sensual, que nada más quiere sus favores sexuales. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa con Svidrigailov? No vuelve a aparecer en la novela, sino hasta el final, y otra vez como un fantasma que persigue a Raskolnikov, persigue hasta que hace su aparición. Es decir, el fantasma encarna. ¿Verdad? Y aquí aparece una de las grandes partes de la novela. Porque hay un paralelismo de alguna manera. No sé si ustedes se acuerdan que Svidrigailov eh, al final le va a pedir perdón a Dunia y se suicida. ¿Verdad? Eh, de la misma manera que Raskolnikov va con Sonia y le pide perdón a Sonia, que no es realmente Sonia, es la humanidad, como sabemos, a quien está pidiendo perdón. Entonces, si sí hay un paralelismo diferente entre Svidrigailo pidiéndole perdón, a pesar de todo lo que ha hecho de mal a través de los años, tratando de comprarla, de sobajarla, de utilizarla, de acostarse con ella, Svidrigailo, y por otro lado, al final, este sensual, este pervertido, eh, este personaje fantasmagórico y malvado tiene una contricción y, este, y sabe que la única salida es el suicidio. Y por el otro lado tenemos a, a Raskolnikov, que en lugar de terminar de esa manera, decide ir a Siberia tras la confesión con Sonia. Porque Sonia le dice, recuerden, en la guardilla donde vive la, la jovencita, le dice, no hay salida, tienes que entregarte y ahí serás absuelto. Y ahí viene, creo, uno de los grandes momentos de la literatura también que es el momento en que Raskólnikov se arrodilla frente a Sonia, todos lo recuerdan después de que han hablado de la Biblia y le ha hablado de Lázaro, de la resurrección de Lázaro y se arrodilla frente a Sonia, le quita el zapato, le toma el pie y le besa el pie y Sonia reacciona como sacada de onda, dice qué le pasa a este loco, ¿verdad? por quien ya tiene sentimientos a pesar de que sí es un criminal, pero es un criminal Intoxicado, un criminal bueno, intoxicado de ideas nefastas, ¿verdad? Que lo ha llevado al crimen, pero finalmente ella no entiende qué es lo que busca él. Le besa Raskolnikov el pie a, a Sonia y le dice: No te estoy besando el pie, Sonia, a ti, sino estoy besando, es el dolor de la humanidad. Estoy besando el, el, el padecimiento de toda la humanidad. De alguna manera Raskolnikov es como un Cristo. Entonces, una novela bastante. Cristiana. De alguna manera, él se asume que él encarna todos los padecimientos de la humanidad y que los va a tener que expiar llevándolos a Siberia. Que, ojo, ¿acaso no Dostoyevsky también terminó en Siberia 15 años después? Exactamente 15, 16 años después. Entonces, bueno. Yo creo que aquí voy a terminar porque ya nos hemos alargado. Hay mucho más que contar de crimen y castigo. La verdad, son muchas las líneas argumentales. ¿Verdad? Este, eh, nos daría para muchos eh, segmentos más. Ya nos alargamos. Eh, creo que ya los puse un poquito en el contexto histórico, en el contexto, contexto social, en las versiones distintas que va adquiriendo la novela. ¿Verdad? Los personajes más importantes, todo el asunto filosófico y doctrinal del momento, todas estas doctrinas que están haciendo eclosión en los años 60, eh, la redacción de Crimen y Castigo. Solamente terminar diciendo que, bueno, empieza a publicarse en enero, febrero de 1866, ¿sí? No, de 1866, sí, perdón, y se continúa su publicación hasta principios de 1867. La novela es un éxito absoluto. Inmediatamente se dice que ese año del 66 fue la única novela de la que se habló. Era el tema de moda, crimen y castigo, ¿verdad? Como todo, tuvo grandes detractores y tuvo grandes eh, críticos que la pusieron por las nubes, como siempre suele ser, pero creo que el tiempo siempre verifica. Y si las obras van a perdurar, van a perdurar. Empezó a ser traducida al alemán, al inglés, al francés, al árabe, al hebreo. Creo que no puedo decirlo, que junto con el Quijote debe ser una de las novelas más traducidas de todos los tiempos. Si no la han leído, yo les invito a que se acerquen a ella. Es una de las muy pocas novelas que yo he leído tres veces en mi vida. Yo no suelo ni siquiera leer dos veces, pero esta... Eh, la he querido volver a leer recientemente, el año pasado, eh, y ya, pero con mucho más bagaje para entender realmente qué es lo que yo tenía entre mis manos y ya no como el simple lector que se acerca a un thriller y quiere ver sangre, porque crimen y castigo es mucho más que eso, ¿verdad? Mucho más que un thriller. Entonces, les invito a que se acerquen crimen y castigo, y el jugador también, aunque es una novela menor, pero que vale la pena leerla, ¿verdad? Se acerquen a ella y si sienten la necesidad de volver a esta grabación, pues también adelante, ¿verdad? Y bueno, pues les mando un abrazo cariñoso. Muchas gracias.